Profesor Cruz, la hinchada del Junior ha estado bastante golpeada, un poquito molesta con los directivos y por momentos con el equipo. ¿Cuál es el plan para devolver esa confianza al equipo? Porque digamos que los técnicos anteriores se sintieron un poquito lejos de la hinchada. ¿Cuál es su propuesta? No, la propuesta es muy simple. Acá no tenemos que encolumnar todo dentro de una idea. Me encanta la gente de Junior, cómo siente el fútbol, la región, no solamente el barranquillero, la región. Me gusta que la gente siente el fútbol, que es pasional. Y la invitación es que nos encolumnemos todos, que nos retrotraigamos a momentos emotivos que ha tenido el equipo en el pasado a mediano plazo, que se han logrado cosas importantes. Nos tenemos que conectar con eso todos juntos. Así es. Y obviamente entregarle nosotros desde dentro del campo, transmitirle cosas a la gente para que la gente se sienta identificada, pero acá tenemos que estar todos juntos. La gente es muy importante y yo espero que en el primer partido que se juega acá en Barranquilla, la liga, bueno, ese estadio esté a full, porque indudablemente vamos a necesitar el apoyo de la gente en busca de los objetivos importantes que tiene el club. Aquí hay gente que se pregunta por qué besó la grama del Metropolitano. Es algo que ha gustado muchísimo, ese detalle de parte suya. No, a ver, yo digo que para que la gente se conecte emocionalmente con lo que vamos a hacer y la causa, el primero que tiene que involucrarse desde la emoción, desde el sentir, soy yo. ¿Sí? Entonces, no sé, eso fue algo que me nació, la verdad que no sabía que se habían dado cuenta de eso. Y me gustó mucho. Sí, profesor. El Estadio Metropolitano es un estadio referente del fútbol colombiano, sí. Y referente obviamente para Junior y para la región. Entonces, realmente quiero terminar de compenetrarme emocionalmente, involucrarme emocionalmente con lo que es el Junior, con lo que es su gente, con lo que es el sentir. Por eso también el otro día fui a visitar lo que es el Monumento a los Campeones, porque me parece que es un lugar donde muestra toda la historia del club, y ojalá todos los que llegaron al club, me parece que tenemos, que en el caso de eso como fui yo, tenemos la obligación de pasar por ahí y ver la historia, sí. Porque eso es lo que emocionalmente te conecta, ¿no? Te conecta con todo lo que ha vivido este equipo, porque ha ganado 9 estrellas, porque vamos a ir en busca de la décima, porque, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que representan a este gran club, a su gente, y que nosotros tenemos que poner un granito de arena, y también le pedimos el apoyo a la gente para encolumnarnos todo atrás, ¿no? Porque cuando uno trabaja de manera unida, pero no desde solamente palabras, sino desde lo emocional, desde uh-huh. la energía, desde ir en busca de todo, indudablemente que hace mucha más fuerza, ¿no? Es como que todo va conectado. Con viento a favor, con brisa a favor, exacto. Entonces, yo creo que a partir de ahí, del contacto que tengamos con la gente, de que eso sea recíproco entre la gente y nosotros, bueno, creo que vamos a estar encaminados bien, con una buena sintonía emocional para lograr lo que vamos a buscar. Así es, Mateo. Profe, súper, para mí definitivamente importante ese aspecto emocional que acabas de mencionar. Aquí hablamos mucho de lo intangible del fútbol, que tanto incide esos factores intangibles que no se pueden medir, que no son formaciones del 4-3-3, etc. Y acabas de hablar de una visión unificada, y sé que lo mencionaste también en tu rueda de prensa, una alineación entre los hinchas, la prensa también, que tenemos una responsabilidad en esa unión, ¿no? Y mencionaste varios grupos. ¿Bajo cuál idea nos debemos unir? Para usted, ¿qué es Junior?
No, bueno, Junior es un club que mueve el sentimiento de toda una región, que indudablemente tiene un gusto futbolístico por parte de la gente, y que nosotros, representando ese gusto futbolístico con un fútbol contemporáneo, obviamente, tenemos que buscar agradar, pero no solamente hablo desde lo estético, sino agradar desde la actitud, desde la intención, desde representar al hincha desde ese lugar, desde lo que quiere verse reflejado en el equipo, y buscar ganar, porque al final todo eso hay que hacerlo para ganar. Cuando yo digo que hay que encolumnarse, es eso, ¿no? Es pensar de que va a haber un equipo ahí que va a estar defendiendo la identidad del barranquillero, del costeño, de toda la región, y cuanto más unidos estemos entre todas las partes, vamos a hacer de que tengamos más fuerza para rodar hacia adelante. Entonces, acá lo importante, como digo, es unirse, que los medios también apoyen, en el sentido de que si al equipo le va bien, seguramente a la ciudad le va bien, y los medios también van a salir beneficiados de eso, ¿no? Yo lo que me gustaría es que la región se sienta orgulloso del equipo, de lo que representa, y sin duda todo el apoyo masivo de la gente es muy importante, ¿no? Desde lo emocional es muy importante para los objetivos que vamos a ir en busca de. Y siendo conscientes nosotros que tenemos que dar ese plus para poder agradar hacia afuera.